Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este vídeo vamos a explicar el significado del síndrome del yacente, cuándo se da y cuáles son precisamente las consecuencias en nuestra vida diaria si estamos sufriendo, aunque sea silenciosamente o de manera inconsciente, precisamente esta circunstancia. Así que quédate hasta el final de este vídeo en el cual voy a compartir contigo información muy útil para que vayas reparando toda esta situación. Desde la numerología transgeneracional se estudia profundamente cuáles son precisamente las implicaciones y las consecuencias de estar viviendo bajo el síndrome del yacente. Y esto es algo bastante habitual dentro de los sistemas familiares. Este tipo de desórdenes lo que ocasionan es precisamente, bueno, pues un bloqueo de vida bastante complejo que puede estar perjudicándonos en nuestro desarrollo existencial. De hecho, te voy a dejar por aquí la lista de reproducción sobre constelaciones familiares y sistémicas, en la cual puedes encontrar más de 40 vídeos en los cuales hablo de, bueno, pues cuáles son esas implicaciones y esos desórdenes que pueden estar llevándonos a que nuestra vida se encuentre parada, se encuentre totalmente limitada por, bueno, pues condicionamientos invisibles al fin y al cabo. Desde la numerología transgeneracional, que es otra herramienta diferente a las constelaciones familiares y sistémicas, bueno, pues estudiamos a qué se puede deber todo ello. ¿Y realmente qué es el síndrome del yacente? Bueno, pues bajo mi punto de vista, el síndrome del yacente es como una especie de intento desesperado del sistema familiar por evidenciar muertes trágicas, duelos no resueltos, muertes repentinas, infinitamente dolorosas y dramáticas, que de alguna manera no han quedado bien honradas dentro del sistema familiar. ¿A qué me refiero con este tipo de muertes? Por ejemplo, mira, si tu fecha de nacimiento se acerca a la fecha de fallecimiento de un ancestro que ha fallecido de manera caótica, dramática, muy dolorosa, es posible, y esto requeriría de muchísimo más estudio, que tú puedas verte influido o afectado por el síndrome del yacente. ¿Y qué implica eso? Bueno, pues implica que de alguna manera tú recibes como toda esa carga de muerte. Toda esa situación dolorosa la recibes tú. Y esto va a tener una serie de consecuencias en tu vida que posteriormente a lo largo del vídeo te voy a ir comentando, ¿sí? Y luego el segundo caso, bueno, pues por ejemplo, si tú llevas el nombre de un ancestro que ha fallecido de manera pues repentina o dramática o por ejemplo, pues si tu madre ha tenido un hijo antes que tú y tú te llamas exactamente igual que se llamaba ese hermanito tuyo, bueno, pues seguramente tú también tienes el síndrome del yacente, ¿no? ¿Y esto qué implica? Implica, como te comento, que recibes toda esa carga, ¿no?, de esa situación dramática que implicó esa muerte. Y la verdad, pues que, como te puedes imaginar, no es algo agradable ni algo sencillo de digerir, ¿no? Por tanto, ¿sabes lo que sucede? Que, claro, cuando tú reconoces que, y ahora vamos a ello, tú estás viviendo tu vida bajo el síndrome del fantasma o síndrome del yacente, pues te darás cuenta de que tú no eres dueño de tu vida. Parece como que hay una fuerza interna en ti que te lleva a desconectarte de la vida, que te lleva a bloquear tus posibilidades de crecer, de tomar conciencia, de desarrollarte, de vivir en plenitud. Y todo es precisamente fruto de esta circunstancia de muertes repentinas y de duelos no resueltos. El síndrome del yacente se vincula con procesos de muerte, de drama, de enfermedad, de angustia existencial y aparentemente, bueno, pues es posible que en tu vida las cosas no vayan mal, pero siempre en ti hay un sentimiento de infinita tristeza, infinita melancolía, infinita sensación de vacío existencial. Y te puede dar la sensación de, oye, ¿y yo por qué me encuentro sintiendo toda esta situación? Y es precisamente porque posiblemente te estés relacionando con aquellas pérdidas, aquellas muertes dramáticas, difíciles y totalmente tormentosas que están ahí en tu sistema familiar con el objetivo de que alguien las vea y que alguien trate de cerrar esos duelos y que alguien trate de sanar todo ese proceso. Por eso, en la medida en que tú, si tú vives el síndrome del yacente y estás conectando siempre con una tristeza horrible, con una melancolía absolutamente insoportable, tienes pensamientos de muerte totalmente obsesivos o piensas de manera continua en la muerte, bueno, pues incluso muchas veces sientes que no hay motivo para sonreír, para gozar la vida, para disfrutarla, para merecer lo mejor que la vida tiene que ofrecerte y todo este tipo de cosas, es muy probable que te estés solidarizando a través precisamente de ese síndrome del yacente con este tipo de dramas familiares. Y en todas las familias, como he dicho en vídeos anteriores, cuecen habas. Es decir, esto es bastante
habitual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la persona que sufre el síndrome del yacente, pues hay una especie de negación de la vida, negación de oportunidades, negación del éxito, ¿no? Fruto precisamente de ese mandato familiar de, bueno, pues nadie te ve, nadie te reconoce a la persona que se ha ido, que ha fallecido, bueno, pues ya me mato yo contigo o ya reproduzco tu muerte en mi vida para que los demás te vean a través de mí. Y esto es algo pues que trabajamos mucho en constelaciones familiares y sistémicas porque muchas veces estamos desconectados de la vida porque nos estamos solidarizando con procesos de muchísimo desorden y de muchísima muerte dentro del sistema familiar, ¿sí? Entonces, claro, pues hay que ir haciendo un ejercicio de limpiar ese apego a pues esa persona que falleció de una manera muy difícil, de una manera muy, muy dramática, y empezar a vivir tu propia vida. Porque claro, vivir tu vida a través precisamente de la historia de dolor que ocasionó una muerte repentina o injusta o lo que sea dentro del sistema familiar, pues realmente es vivir en el sabotaje ante la vida, ¿no? Luego, claro, nos queremos empoderar y queremos tomar conciencia y todas estas cosas ya, pero si estás desconectado de la vida y estás privándote de la vida para recuperar o para honrar la muerte de un ancestro y te estás, para eso, ya te digo, limitando tus posibilidades de gozar la vida, pues evidentemente así no se repara. En fin, como te comento, una de las características habituales en las personas que sufren el síndrome del yacente es pues una tristeza horrible, una melancolía que no conoce límites, una sensación de muerte alrededor horrible, un miedo a la muerte y a la pérdida que es inasumible. Pero luego también hay una serie de circunstancias adicionales que nos puede dar la pista de que, bueno, pues tú o una persona cercana a ti vive también con ese síndrome del yacente. Y es, por ejemplo, y además esto es bastante impactante verlo, personas que duermen como un fallecido, ¿no? Dentro de un ataúd, ¿no? Es decir, con las manos en el pecho, con las manos en el vientre, por ejemplo, ¿no? Y hay una tendencia natural a hacer eso. Y esto no es más que una respuesta del inconsciente y una manifestación inconsciente de que hay una muerte, ¿no? Que esa persona lleva consigo a través de este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, claro, luego también por otra parte, por ejemplo, las personas que necesitan un silencio sepulcral para poder estar en paz, personas que no soportan absolutamente nada el ruido, no sé si este es tu caso, pero te recomiendo que si te ves reflejado o si sintonizas con este tipo de sí, sintomatología, bueno, pues vayas haciendo un ejercicio de reflexión sobre todas estas situaciones que pueden estar llevándote a que tú estés viviendo con el síndrome del fantasma o síndrome del yacente. La verdad es que, bueno, es muy fuerte percibir esta negación continua de la vida de las personas que tienen el síndrome del yacente a través de una tristeza extrema, a través de un montón de excusas para, bueno, desconectarse de la vida, estar viviendo continuamente en el drama, en el caos, e incluso, de hecho, se dice y se estudia desde la numerología transgeneracional y desde la bioneuroemoción y todo este tipo de técnicas brutales, que hay enfermedades que también pueden ser, digamos, un síntoma, fíjate cómo estoy hablando. Hay enfermedades que son un síntoma de que puedes tener el síndrome del yacente, es decir, hay enfermedades que se vinculan al síndrome del yacente, como son la hiperactividad, la bipolaridad, el autismo, ¿no? Son algunas de las posibilidades. No significa que todas las personas que sean autistas tengan síndrome del yacente, pero bueno, se ha observado en la práctica clínica a través de este tipo de técnicas que esto de alguna manera nos lleva al síndrome del yacente en muchos casos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué hacer para ir solucionando toda esta situación? Bueno, pues fundamentalmente, ya que el yacente se vincula pues al dolor extremo, al drama, al sabotaje y a las muertes repentinas, hay que ir trabajando un poco en esa línea, ¿no? Es decir, en primer lugar, tienes que hacer tu árbol genealógico, tienes que tener las fechas de muerte de tus ancestros, tienes que también saber qué ancestros se llaman como tú, para poder identificar también desde el punto de vista del nombre
Si esta también puede ser tu circunstancia, también sería interesante averiguar un poquito la vida de aquellos ancestros, cuáles fueron las circunstancias de su muerte. Y luego también, bueno, pues si tuvieron una muerte digna, si se les lloró, si la gente que había alrededor en el momento de su fallecimiento, pues también vivió el duelo de una manera consciente, o por lo menos transitaron el duelo de una manera más o menos ordenada, ¿sí? O si esa muerte supuso tantísimo, tantísimo dolor que se negó, se reprimió, se escondió, se olvidó pronto o lo que sea. Porque todo eso, que se hace además de una manera un poco natural, porque evidentemente no es absolutamente nada agradable pasar por un proceso de muerte tan, tan, tan bestia, ¿no? Y de duelo tan, tan dramático, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando se muere un niño pequeño, ¿no? Y dices, hostia, ¿no? Es algo muy, muy difícil de asumir, ¿no? En los sistemas familiares. Eso ocasionó una imprenta. Una impronta, imprenta, una impronta, ¿no? Que realmente puede llevar a que siguientes generaciones puedan estar viviendo bajo el síndrome del yacente. Así que, bueno, déjame en los comentarios si este es tu caso. Me parece que es un tema para trabajar a unos niveles muy, muy interesantes, muy bestias, porque claro, al final debes entender que tu vida es tuya. Entonces, que estés viviendo bajo la sombra de una muerte permanentemente, aunque sea a nivel inconsciente, bueno, pues es algo pues muy, muy difícil de tragar. Y que tampoco tienes por qué. Es decir, bueno, sí, pues fíjate, pues es que hubo, yo qué sé, muchas muertes de niños en mi sistema familiar y yo no tengo por qué renunciar a mi vida o a la vida que yo quiero. Yo quiero, pues, ir hacia adelante, quiero seguir iluminando mi camino, quiero seguir creciendo, trascendiendo. No puedo estar fidelizado con aquella causa. Entonces, claro, así que ya te digo, muy importante todo este aspecto, para ir conectándote de nuevo con la vida, que te vayas trabajando en esta dirección. ¿Y cómo sano un síndrome del yacente? Bueno, pues existen diferentes técnicas, diferentes ejercicios que te pueden ayudar y te pueden facilitar que puedas ir gestionando este proceso y te vayas desapegando de toda esta situación de una manera muy consciente y muy nutritiva. Pues, por ejemplo, tenemos la bioneuroemoción o biodescodificación, tenemos las constelaciones familiares y sistémicas, que es lo que yo trabajo, tenemos técnicas de reprogramación, tenemos técnicas y ejercicios, por ejemplo, las cartas de duelo también son muy interesantes, son muy útiles para ir, bueno, pues emocionalmente desapegándonos de las causas que me unen energéticamente, emocionalmente, al final, sistémicamente, ¿no? A ese ancestro que falleció. Es decir, escoge si quieres una herramienta o ponte en manos de un terapeuta especializado que te permita, bueno, pues empezar a salir de todo ese proceso. Ya te digo que no es probable que haciendo, bueno, pues una sesión de bioneuroemoción o de hipnosis o de constelaciones, bueno, pues vayas a notar que todo está resuelto porque, bueno, pues al fin y al cabo los procesos de muerte dentro de los sistemas familiares y sobre todo si tú eres víctima del síndrome del yacente, ¿no? Ese síndrome fantasma, pues claro, claro, hasta que todo eso se reprograma, pues puede pasar un tiempo, ¿eh? Con lo cual te voy a recomendar que en este sentido tengas un poco de paciencia, pero ponte a trabajar en ello porque, como digo yo siempre, es que la vida pasa, es decir, el tiempo va avanzando y si tú estás cada minuto de tu vida renunciando al éxito, a la prosperidad, a la abundancia, a vivir una vida plena, a sonreír, a festejar, a pasártelo bien, porque tienes un síndrome adyacente muy, muy, como digo yo, muy, muy metido en ti, ¿no? Como muy incorporado, pues claro, te estás perdiendo la oportunidad de vivir el regalo de la vida en sí mismo. Yo siempre digo, y esto no lo digo tanto desde el transgeneracional, sino más desde el punto de vista de las constelaciones sistémicas, ¿no? Que la vida es un regalo y la mejor manera de honrar a los que ya no están es viviéndola a tope. Viviéndola a tope por ellos, por ti y por ellos. Pero muchas veces esto lo hacemos al revés. Es decir, muchas veces yo renuncio a mi vida para seguir el dolor de un ancestro. Y esto, ya te digo que es muy habitual verlo y al final, pues por ejemplo, en el ejercicio de constelaciones sistémicas, ¿cuántas veces lo hemos hecho, ¿no?
decirle a una persona, tú tienes que seguir tu camino, tú tienes que seguir tu vida para honrar a tus ancestros, no puedes estar yéndote detrás de ellos hacia la muerte o hacia la autodestrucción o hacia el drama. Joder, es que no es así, que no es así. Esto es importante tenerlo en cuenta. No tienes por qué renunciar a tu vida por seguir la causa de nadie. Ya, pero es que mis abuelos, ya, bueno, tus abuelos ya vivieron lo que tuvieron que vivir y desde esa generosidad que tuvieron de hacerte llegar la vida a través de tus padres también, porque sin ellos tus padres no estarían aquí y tú no estarías aquí sin tus padres, tienes que aprender a darte la oportunidad de ir más allá de las cargas sistémicas que bueno, que de alguna manera estás percibiendo, ¿no? A través del síndrome del yacente o a través de diferentes tipos de desórdenes, ¿de acuerdo? Esto también aplica, evidentemente, para el tema de los dobles. Hice el otro día, de hecho, un vídeo hablando precisamente de cómo puedes identificar de quién eres doble dentro de tu árbol genealógico, porque muchas veces cuando somos dobles también estamos repitiendo la historia de ese alguien si no le ponemos un poco de conciencia y si no nos desapegamos del proceso de la otra persona, ¿vale? De hecho, te voy a dejar por aquí el vídeo para que le puedas echar un vistazo y puedas consultar toda la información. Esto es brutal. Así que, en relación al síndrome del yacente, pues yo lo que te recomiendo es que si has podido, bueno, pues verte en este tipo de casos en los cuales he compartido contigo, te pongas, ya te digo, a trabajar, utiliza la técnica que quieras, pero ponte manos a la obra porque al fin y al cabo la vida te está esperando, no sé a qué esperas, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos por seguir en el canal. La verdad es que me lo paso genial pudiendo compartir toda esta información desde el punto de vista de la numerología, desde las constelaciones, desde la reprogramación subconsciente. La verdad es que me fascina que aprendáis y, bueno, pues muy agradecido de que sigáis aquí en el canal. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento. Si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa el clic de la campanita para no perderte ningún contenido de valor. ¿Vale? Venga, nos vemos. Chao, chao.